Kilómetro0.com. Este es el himno, dice: el día sigue oscuro, así que abro la ventana. No me quedan ni fuerzas, pero aún me quedan ganas. Y sé que el mundo me dice que me debo quitar, pero de esto estoy hecha, así que no puedo parar. ¿Y qué tal si te cuento un poco de mi vida? No trato de escaparme ni buscar una salida. Y aunque el mundo se me cae todo verde, yo sigo trabajando por el rumbo que cogí. Y este es el himno de los poco elegidos, que arriesgan todo porque piensan distintos. Este es el himno, así que canta conmigo que yo. Yo no paro de cantar. Mucha gente piensa que somos par de locos, que nos faltan tornillos y que no tenemos foco, pero es que mi mente no encaja en el sistema. No quiero odiar los lunes ni perderme en las novelas. ¿Qué tal si te cuento un poco de mi vida? No trato de esconderme ni buscar una salida. Y aunque el mundo se me cae todo verde, yo sigo trabajando por el rumbo que estoy. Y este es el himno de malas decisiones, almas perdidas y rotos corazones. Rapidito, quiero darle gracias a todos los que están aquí en el público. Tengo caras reconocidas aquí, los quiero un montón. Así que esta canción les va a gustar a ustedes, así que espero escucharlos cantarla conmigo. Yeah. Y a los que me están viendo online, elvocero.com, saluditos por aquí. Los que no me conocen, mi nombre es Natalia Lugo y esta es Primera Impresión, dice así. Ayer te vi, no supe cómo reaccionar, porque siempre que tú estás, la cosa se me pone mal y me pones a temblar. Se me olvida cómo actuar, comienzo a sudar y no sé ni cómo hablar por tu forma de mirar. Tu tono al hablar, cómo pronuncias mi nombre de forma tan particular. Y hace tiempo que no siento eso. Pasan las horas y entiendes lo que pienso. Y yo no quiero que te asustes, porque no sé si yo te gusté. Yo me vestí solo para ti, con mi traje favorito y labial color rojo vivo, y trato de buscar cómo te logro impresionar. Jonathan con su guitarra, mientras te canto que yo hace tiempo que no siento eso. Pasan las horas, sientes lo que pienso, y yo no quiero que te asustes, porque no sé si yo te gusté. Y hace tiempo que no siento eso. Pasan las horas.
Muchas gracias. Bueno, les quiero hablar un poquito de mis canciones porque, ves, yo estoy empezando esta carrera musical apenas, así que me imagino que algunos aquí no conocen mis canciones y les tengo que contar el bochinche tras la historia para que se motiven conmigo, ¿no? Pues esta canción se llama Yo Sé y es una de las favoritas de la gente que me sigue en las redes a través de mi música. Así que si les gusta este tema lo pueden buscar en YouTube bajo Natalia Lugo, Yo Sé. Y esta canción siempre me saca un taco cuando la canto, porque es de esas canciones que uno escribe de corazón. La escribí creo que en 10 minutitos. Estaba pasando por una desilusión amorosa, ¿verdad? Un heartbreak, que todas pasamos. Y recuerdo que llegó esta persona que era perfecta para mí, pero yo no estaba lista para entregar mi corazón. Y pues escribí esta canción, como quien dice, aceptando que era el momento de dejarlo ir, porque no era el momento. Y espero que la disfruten, dice así. Esa canción
tú no estés. Gracias. Muchas gracias. Ahora, para levantar el ánimo después de esa canción, les voy a cantar una cancioncita que en verdad comenzó como un relajo, porque tenía una persona que yo llamaba mucho y siempre tenía una excusa. Como que, ¿dónde tú estás? Estoy bien tarde. Y yo, ¿por qué? Es que me estaba recalando, me estaba peinando el pelo. Y siempre tenía una excusa. Entonces dije, te voy a escribir una canción para cada vez que tengas una excusa cantártela. Y de momento se volvió una canción que me gustó tanto que la quise incorporar en este repertorio. Así que si alguien es muy excusero, le puedes dedicar esta canción. Igual te la puedes dedicar a ti mismo, porque todos somos excuseros de alguna manera, ¿no? Oh, está bien afinadito. Me dan un segundito en lo que afinó el ukulele. Mientras tanto, les cuento un chiste. Hay un poema que es bien emotivo para mí, que creo que nos va a servir de mucho auxilio en este momento de crisis donde estamos afinando un ukulele. ¿Sabes qué? No, vamos a tener que hacer el poema. Eso es para el próximo show. Sintonice natalialugo.com. Y esto dice así. Excusa, todos tenemos excusa. Dime cuál es la tuya. ¿Cuál es la tuya? Yo me preguntaba por qué pasan las semanas y no pasa nada. Y yo me preguntaba por qué a mí la suerte no me visitaba. Y yo me atrevo a apostar que nada de esto es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. No, fue excusa para ustedes. Así que cuando vayan tarde o cuando el perro le coma la asignación, le pueden cantar esta canción. Bueno, ¿cómo están? Están como tensos. Hay que darles alcohol aquí. ¿Qué pasó? Hay que darles un shot aquí a todo el mundo. Bueno, esta próxima canción, bueno, se llama Una Opción y les quiero contar un poquito la historia, ignorando todo el papelón detrás de la canción. Vamos a concentrarnos en la canción.
Esta canción yo la hice para una película que se llama Vasos de Papel, o como muchos conocen, como Vasos de Papelón. Pero eso no es nada, no vamos a hablar de mi pasado. Pero sí, esta canción se llama Una Opción y la escribí porque hace mucho tiempo había pasado por una situación donde uno se enamora de alguien que en verdad no lo corresponde. Y tú estás ahí como que yo te quiero dar tantas cosas y esa persona como que no te da la importancia que tú quieres darle. Yo le decía a esa persona como que, mano, tú me estás diciendo que tienes hambre y tienes hambre y tienes hambre. Y yo, dude, tengo pizza aquí conmigo. Pero esta canción se llama Una Opción. Fue un momento bien especial para mí. Tuve la oportunidad de sonarla en la radio. Sonó en KQ 105, en La Mega. Fue un súper sueño cumplido. Así que quise compartirla con ustedes esta noche. Y si se la saben, la pueden cantar conmigo. Quiero esa parte de ti que le escondes al mundo. Quiero un espacio de ti, aunque sea un segundo. Quiero poder congelar cada momento a tu lado. Quiero ocupar en tu mente ese espacio sagrado. Pero no, no se puede, porque tú no me perteneces y yo no soy una opción. Quiero gritarle al mundo cuánto te he pensado. Quiero lanzarme en tus brazos sin tener que dudarlo. Pero no, no se puede, porque tú no me perteneces y yo no soy una opción. Y en silencio te amaré. Sueño imposible de tener, pero yo no soy. Quiero hacer de tu boca mi tesoro preciado. Quiero gritarle al mundo cuánto te he pensado. Quiero ser esa chispa que trae la conquista. Quiero ser esa pieza que tú necesitas. Pero no, no se puede, porque tú no me perteneces y yo no soy una opción. Y en silencio te amaré. Sueño imposible de tener. Pero yo no soy. Pero yo no soy una opción. Y es que yo me quedé sin tu amor. Gracias.
Bueno, los que me ven es por elvocero.com, espero que estén cómodos ahí en su casa, ¿verdad? En sus pantaletas, con su cafecito. Le mando un besito a esta cámara. Bueno, para mí es un súper honor estar aquí. Le quiero dar gracias a elvocero.com por apostar a mí. Mucha gente me conoce en la faceta de la comedia. Y sé que todos están aquí diciendo, como que muchos de ellos dicen, hazme Francesca. Pero les quiero contar un poquito más de mí. Mi nombre es Natalia Lugo, a.k.a. La Yal. No, realmente les quería contar que he estado luchando mucho por mi sueño de la música. Y este año que viene ahora decidí irme de lleno en la música. Así que esperen el 2017 muchas cosas positivas. Estoy bien entusiasmada en este momento. Le doy gracias a mi banda que está aquí, a AT&T, también al lobby de Eternal Lounge en Condado Plaza, por el espacio. Este es solo el primer pasito de lo que viene en el 2017, así que si quieren ser parte de mi historia me pueden seguir en las redes sociales a los que no me siguen. Natalia Lugo, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube. Y si abren una nueva también voy a ponerle Natalia Lugo. Natalia V. Lugo, me pueden seguir. Y esta última canción, quiero terminarle en una nota arriba, porque no quiero canciones tan tristes. Esta canción se llama Llega a mí. Y la escribí porque cuando uno está soltero, chicas, a usted le pasa, ¿verdad? Cuando estamos solteros, siempre está todo el mundo presentado preguntándote, ¿por qué tú estás solo? Y tú es como que, mira, en verdad, todavía no llegó la persona correcta y no voy a forzar nada. So, esta canción la escribí soñando en quién sería el amor de mi vida. Súper cheesy, pero soy nena, ¿ok? Eso puedo hacerlo. Aunque a ti te gusta también, yo lo sé. Tú la has cantado. Ah. Mira, botado, fuera. Esta próxima canción se llama Llega a mí, así que si estás soltero, no te sientas mal. Y dedícale esta canción a la persona que va a ser y dice así. Dice, muchas personas me preguntan, chica, ha pasado tiempo, porque en tu vida un hombre no está. Yo solamente les contesto, a mí no me gusta perder el tiempo. En el amor no me pienso conformar. Yo quiero a alguien que sabe lo que quiere. Solo de mirarme sepa que yo soy. Que ya que a viejita llegará. Que me eche la patita cuando estoy durmiendo. Que solo con un beso se lleve mis miedos. Y abra la puerta cuando voy a pasar. Oíse. Y es que tú eres la pieza. Esa rosa no hay espinas. Yo sé que serás feliz. Solo llega a mí. Quiero a alguien seguro de sí mismo, que no tenga miedo de perderme, porque sabe lo que tiene. Me susurra en el oído que me veo linda, que como una mirada saque mi sonrisa. No hay necesidad de hablar. Y es que tú eres la pieza y en alguna parte estás. Dile, y yo sé que serás feliz. Tan pronto tú llegues a mí. No habrá mensajes entre líneas en esa rosa. Solo llega a mí. Yo le dije, tómate tu tiempo. Vale la pena esperar. Tómate tu tiempo. Solo llega a mí. Y es que yo sé que serás feliz. Yeah. Tan pronto. Solo llega a mí.
AT&T, al vocero, y Eternal Lobby de Condado Plaza.